donkey with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fast, that's what it is. With the women down here, all the sh- they don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. I want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Zumba, ella quiere su rumba. ¿Qué onda, chavas, chavas, nota, chavas que nos sintonizan en internet a través de www.imagenypolitica.com? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a una emisión más de Imagen y Política con la Cinecartelera. Gracias a todas las personas que se reportan amablemente con nosotros al correo electrónico luisalbertoruiz@noticias.com. Gracias por los comentarios, sugerencias, opiniones, en fin, todas las sugerencias y opiniones que nos hacen mandar a través del correo electrónico luisalbertoruiz@noticias.com. A nombre de la licenciada Azucena Rosado Sosa, directora general, y de José Luis Arana en la dirección de cámaras, les saluda con el enorme placer de siempre su amigocho Luis Alberto Ruiz con las películas de cartelera. ¡Comenzamos! Las películas que están en cartelera son Milk, un hombre, una revolución, una esperanza, Tú me matas, Amar a morir, Duplicidad, Inquilino siniestro, que es el terror, Luchador, Agente internacional, El transportador 3, Un par nada ejemplar, Gran Torino, Presagio, Quisiera ser millonario. La película Milk, un hombre, una revolución, una esperanza, cansado de huir de sí mismo, Milk deja un puesto ejecutivo en Wall Street para salir del armario y mudarse del barrio Castro de San Francisco con su eterno compañero Scott Smith. Abre una tienda de cámaras que no tarda en convertirse en el punto de un encuentro de barrio, cuyos vecinos no tienen otro lugar para reunirse en una época particularmente rígida. La película Tú me matas, Frank, un asesino a sueldo que busca retirarse del mundo del crimen, por lo que viaja a California. Ahí comienza a trabajar y se enamora de una chica que es pariente de una persona que murió, cuyo cadáver ahora Frank debe embalsamar. Amar a morir cuenta la historia de Alejandro y Rosa. Los dos vienen de dos mundos distintos, él de la gran metrópoli de la Ciudad de México y ella de un pueblito de Michoacán. Se enamoran en el primer instante que se ven, pero por su amor tienen que arriesgarlo todo. Por eso, ellos deciden cruzar la línea prohibida para estar juntos. Inquilino siniestro es una película del género terror. Una joven mujer se suicida aventándose del balcón del departamento al que recién acaba de mudarse. Su hermana comienza a investigar y descubre que el departamento ya tenía una escabrosa historia que la enfrenta cara a cara con un demonio más aterrador de lo que ella hubiera podido imaginar. La película El Transportador 3, Frank Martin es un indiscutible especialista en entregas de alto riesgo. En esta ocasión está obligado bajo amenazas a trasladar dos voluminosas bolsas y una joven ucraniana desde Marsella hasta Odessa. Les expliqué algunas películas que están en cartelera, ahora les diré los próximos estrenos que no podían faltar. Se encuentra la película Star Trek, Una noche en el museo 2, Hannah Montana, la película que es una serie pues muy seguida por los jóvenes actualmente, y por supuesto La Era del Hielo 3. Star Trek, con una nueva y joven tripulación intrépida y valiente, capaz de embarcarse en una aventura donde nunca nadie se había atrevido a entrar. La película Una noche en el museo 2, un museo de Washington DC, que es el Smithsonian. Este lugar alberga los más importantes recursos históricos conservados en los Estados Unidos. Un conjunto de artefactos del Museo de la Historia Natural están guardados en cajas para enviarse al Museo Smithsonian. Sería entonces cuando comience un sinfín de aventuras. Hannah Montana, la película, que es una serie muy seguida por los jóvenes actualmente, niños también. Millie Stewart se las arregla como puede para atender el colegio, sus amigos y por supuesto su vida secreta como estrella del pop, pero su enorme popularidad amenaza con invadir toda su vida y ella parece aceptarlo gustosa. Bueno, pues ahorita le mandaré algunos saludos especiales a mi amiga Adriana Bascal de aquí de Coatzacoalcos, a Carlos de Goma que nos ve en el Distrito Federal, muchísimas gracias por reportarse con nosotros al correo electrónico luisalbertoruiz-noticias@hotmail.com,
Bueno, pues se despide de esta emisión su amigo Luis Alberto Ruiz, no sin antes agradecerle a la directora general, la licenciada Rosana Rosado Sosa, y José Luis Arana en la dirección de cámaras, sobre todo usted por habernos sintonizado en www.imagenypolitica.com. Me despido con esta frase: siempre lucha por aquello que deseas. Hasta luego. Where you from? How's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the power.